Sergio, maestro de batería de Comparsa Maraú. Buenas noches, Sergio. Y bueno, comentame, Sergio, este ensayo que hicieron ahí acá en el Corsódromo, que cómo le viste la batería, ¿no? Bueno, ¿cómo está, Malo? ¿Todo bien? Te digo sinceramente, estoy viendo bien a la batería. Estamos bien. Cumplimos con la expectativa que teníamos. Ya estamos listos como para desfilar. Estamos haciendo el último ensayo acá en el Corsódromo para lograr la inconveniencia que hay con el recu, que supuestamente mañana se soluciona, que es para que entre el camión para que no haya sonido al fondo de la batería, porque no va solo al comienzo de la batería. Y nada, y suponemos que mañana hacemos la prueba de sonido con micrófono, amplificación, creo que va todo eso mañana y que el recu también está listo mañana. Sergio, te justo sobre eso te iba a preguntar, porque eso, bueno, la innovación de este año, ¿no? Ya hacer a lo grande, tipo Río de Janeiro, una cosa así con el recu, la escuela de samba. ¿Te parece una innovación positiva esto o no? Y a mí me parece totalmente una innovación. ¿Sabes por qué, Mario? Te voy a explicar. Los carnavales que nosotros hicimos acá, la batería entraba a tocar directamente después de que entraba toda la comparsa. Claro, claro. Y se pierde la emoción, la fuerza de la batería, el entusiasmo. Entonces viene a lo último la batería y ya pasamos rápido. Las primeras alas ya ni van bailando otra cosa. Claro, las primeras alas salen con el enredo y la batería todavía no entra tocando. Entonces, claro. Ciertamente es una comparsa muy grande, pero a Maraú le pasa siempre eso, que terminan acá y recién arrancamos la batería. Y no tiene sentido, porque tienen derecho todo a bailar con la batería, que para eso salgamos todo el tiempo, todos los 4 meses que te damos ensayo. Y bueno, esta es una innovación que es muy esperada, porque la batería va a venir atrás del primer carro. Ah, bien. Apenas entra y ya se ubica en el recu y ahí empieza a pasar toda la comparsa y a lo último, antes de la reina, salimos nosotros. Sergio, me estaba mirando y bueno, hay un problema con el carro de sonido, como decía vos, porque el carro de sonido quedó varado en el medio, digamos, no hubo una coordinación ahí. ¿El carro entraría primero o entra a la escuela de samba y después el carro? No, la batería Maraú viene, entra el carro, o sea, entra la batería, el carro viene y entra así, queda así. Aquí al costado, digamos. Acostado, de costado, apuntando para atrás. Ah, bien. Entonces toma al medio toda la batería. La idea es esa, entonces cuando sale la batería de nuevo, el carro hace esta vueltita y se va atrás. Sí, atrás. Esa es la idea perfecta para que no haya ni error. Sergio, ¿y tienen tiempo para acomodar la batería como hacen en otros carnavales o acá todavía no se implementó eso? ¿Cómo no? Para el recudo, digamos, ¿le dieron un tiempo para ejecutar ese movimiento o no? Sí, nos dieron los tiempos y se habló mucho, un par de reuniones donde se arregló todo para que salga todo bien, así que está todo más o menos en camino. La última, Sergio, con este último rumor que se corrió estos últimos días, ¿no? Que Maraú podría no competir en este carnaval, o sea que solo se presentaría. ¿Qué opinión te merece eso? Vos como maraucero de arma, ¿no? Mirá, es jodido que yo opine sobre ese tema, porque justamente me gusta ganar, claro. ¿Entendés? Y ahí está la respuesta, digamos. Claro, y el comentario o lo que se dice es que los jurados pueden ser que estén acomodados para que otra batería gane el primer puesto, que nosotros trabajamos con Facundo hace más de casi 16 años, claro, con la batería para llegar a esta calidad de ritmo, claro, no para ganar superior, acá, ¿no? Claro, no sé si superior, pero con un entusiasmo total para brindar un espectáculo correcto, como es el Samanreo en verdad, porque es así que lo hacemos nosotros, en verdad hacemos el Samanreo de verdad, con un golpe de calle definido, con muchas cosas definidas, y bueno, y esa es la preocupación de nosotros, que hay años que hemos perdido y a veces dolido porque no sentíamos que no es merecido, pero bueno, el campeonato de las reglas son las reglas, y este año se está trabajando para que haya un jurado justo que sepa de verdad qué es un Samanreo y cómo se realiza los distintos golpes de los distintos instrumentos, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que alguien ponga un punto a algo que no tiene ni idea de cómo se hace, ¿no? Descarto que el espíritu de los chicos de la batería es competir y ganar, ¿no? O sea, y Maraú, Maraú viene a eso. De que yo me acuerde de que entro Maraú, siempre entro a ganar la batería. Es el fuerte de Maraú. Maraú muchas veces tuvo una comparsa humilde por cierta economía, pero la batería siempre salió reventada y no había con qué darle. Y ese es el lema de Maraú, la batería. Y así que Maraú te va a competir la batería, cualquier batería que esté al lado. No hay forma de que Maraú no compita la batería. Perfecto, gracias, Sergio. No, de nada.